¿Os acordáis del juego Supernormal? ¿Supernormal? Un juego de terror hiperrealista que jugué en enero de este año, si no me equivoco. Donde tenías que averiguar qué había pasado en una casa donde había un fantasma y podías hablar con él para pedirle ayuda, pedirle pistas, pedirle cosas. Bienvenidos a Supernatural, que es la segunda parte realmente, no, es el segundo juego del mismo creador. Terror hiperrealista en una casa donde tienes que descubrir una serie de pruebas, descubrir qué ha pasado. Puedes comunicarte con el fantasma por voz, le hablas, le haces preguntas en plan, ¿qué ha pasado aquí? Entonces te responde algo que te puede ayudar o no. Le puedes preguntar si es friendly, cosa que ya os avanzo, que aunque te diga que sí, no lo va a ser. Juego interesante, que voy a subir el juego. Este vídeo va a ser el juego completo. Juego completo será un pelín más largo, será una horita de vídeo, más o menos. Y os traeré el final bueno, si puedo, y luego, pues el final alternativo, que imagino que habrá alguno, para que lo podáis ver también. Así que dejad un buen like por el terror, estos juegos de terror cortos, intensos, que subo completos, que sé que os gusta, poder echarlo ahí como una pequeña película de terror. Así que a ver qué tal está este, gente. Lo dicho, dejad un buen like, que ayuda mucho con el algoritmo, y vamos al lío, Supernatural. Solo habrá un guardado automático en el juego, después todo lo que ocurra será irreversible hasta que termines la experiencia. Cuando pauses el juego, la partida no se detendrá. Solo podrás cambiar los ajustes, pero el juego en sí continuará. Lo he diseñado así para que no puedas evitar el miedo en los momentos cruciales. Bueno, a ver, puedo apagar la pantalla, ¿eh? O sea, me la pela, me levanto, me voy. La muerte a manos de una entidad paranormal no significa que tengas que empezar el juego desde cero. Aunque sí afecta a uno de los tres finales que puedes desbloquear. El juego ha sido creado por un único desarrollador y dura unas 2 horas. Buena suerte. Detective Wyatt, man, I can't believe I'm talking to you. I've been a huge fan of your work. Especially that Sakamoto case. The way you cracked it was pure genius. ¿Quién ronca? It's legendary. And that's why I knew you were the right person to reach out to. I've got this strange situation at my place that's been keeping me up at night. Well, Colton, I appreciate the kind words. Nice to meet you. Now, tell me, what's going on? It's about Mrs. Susan. Like I mentioned in the evening, the lady helping my pregnant fiance, Kaylee, and me around the house. We brought her in because she seemed very lonely. She's practically family, living right next to our house. About a week ago, she disappeared, gone. Not answering calls, missing her usual hours. Disappeared for a week? Yeah, that's definitely cause for concern. Anything unusual about her behavior before she vanished? Yeah, that's the thing. She started acting strangely, calling us by different names, humming these bizarre tunes. It really freaked out Kaylee. She went to stay with her parents for a bit. I couldn't just leave Mrs. Susan alone. I thought maybe it's dementia or something. Can you look into it, detective? Oh, and don't worry about Bashka. Hopefully, she'll still be sleeping when I get back in a few hours. But I gotta warn you. She can be one noisy little girl sometimes. ¡Está roncando el perro! I love dogs. And I'll start an investigation right away. You go be with Kaylee. And about the money, don't worry. You'll find Mrs. Susan. She's been like a grandmother to you two, right? Absolutely, detective. She's been like family. We don't have much, especially after buying this house. But Mrs. Susan means everything to us, you know? Well, I'm heading straight to Kaylee's parents now. Please, give me a call as soon as you find out anything. We're really worried about her. Vale, Tío, es que tienes la... ¡Wow! Y la sensibilidad en baja, bajísima, ¿no? Perfecto, así me sirve. Vale, pues... Hostia, hay un huracán fuera, ¿no? Hostias, pero ¿y esto? Vale, a ver. Tengo linterna, ¿no? ¿Qué tal, perrito? ¿Cómo ronca? Me puedo agachar, sí. ¿Estás durmiendo? ¿Cómo ronca, tío, la perra, eh? Qué locura, uy, perdón. A ver. Mueve la cámara para encontrar una pista. Para examinarla, mantén pulsado el botón de zoom. Ten en cuenta que puede haber más de una pista en una ventana gráfica. ¿Pero el botón de zoom cuál es? Botón derecho. Hay... ¿Carburadores? Se hubiera quemado aquí. No. Ah, que se ha quemado algo aquí. Sí, es verdad, ¿eh? Parece como si hubieran quemado papeles o algo. Almost like my place.
Casi como mi casa, la tienen hecha un cristo la casa, ¿eh? Encuentra todas las pistas de la cocina. Vale, bien. Bien. Se ve que flipas, en verdad, ¿eh? Súper ultra realista. ¿Puedo ir a armarios y tal? No. Vale. Tiene aquí basura y todo. ¿Por qué parpadea la luz? Vale. ¿Esto cómo es? A ver. ¿Is anyone here? En algún punto. Tío, ¿pero qué está pasando ahí fuera? Vale. Que la linterna falle no me hace especial ilusión, debo decir. ¿Qué pistas habrá? A ver, la man... ¿Is anyone here? No, pero ¿ya empezamos? Can you help me? Can you help me? Se ríe. Where are you? ¿Puedo encender la luz? ¿Cómo se enciende esta luz de mierda? Tanto diseño, tanta mierda, ¿cómo se enciende? ¿Existe el Where Are You? Sí. Luego, ¿la linterna tiene pila o algo? ¿Qué le pasa a la linterna? ¡Ah! Un rayo. Ah, puedo cerrar la puerta, vale. ¿Are you friendly? Ha dado golpes. Es... Se comunicaban como con golpes, ahora que me estoy acordando, ¿eh? Tío, ¿dónde está el interruptor de esta zona? Allí. Vale. En el primer juego se comunicaban, te respondía con golpes. Vale, no hay pistas en el salón, no hay nada que ver aquí en el salón. Aquí hay comida para montar una fiesta. Muchas chocolatinas. Tienen comida preparada para el tornado igual, ¿eh? Where are you? Es como que a media frase me he cagado y no lo he dicho con intensidad. ¿Eso qué es? Un enchufe con tapa. Vale. Soy invisible. A ver, tenemos que buscar aquí pistas. No tengo ninguna pestaña de objetivos ni nada, ¿no? Algo tiene que haber por aquí, no me jodas. En el baño, ¿no? Algo habrá, supongo. Tenemos zoom. Para que sinceramente no parece. Vale. El perro sigue. Tío, al perro se la va a pelar todo, ¿eh? La perra va a estar ahí durmiendo. Yo estaré aquí muriendo y la perra estará ahí durmiendo super chill. ¿Ha vuelto a apagar la luz? No. Apagó la de la cocina. Qué pesada, loco. Vale, habrá que ir para arriba. Me extraña mucho que aquí no haya ninguna pista, ¿eh? La verdad. Un bolso en el suelo. Yo creo que algo debería de haber, pero... Ni puta... ¿Qué he oído? ¿Eso ha sido IRL? Vale. Where are you? Can you see me? Creo que
qué luz toca. Hostia, la casa es como grande, ¿no? Además. Está muy vacía. Hostia, tío, qué creepy. La estación de la niña solo tiene la cuna. Tío, ¿estos juguetes? ¿Qué se supone que son? Hay un montón. Hay. Oh, había otro abajo en el baño. Okay. Hostia, un cuadro, ya empezamos. El ordenador. Esto es lo que se ha quemado, ¿no? Final notice. I can relate. Te entiendo. Se pensaba que era una montaña de neumáticos. I hope everything works out for them. Espero que todo salga bien. ¿Sí? Radiator. It's so hard to be young these days. Madre mía, tienen últimos sagas. Se han comprado la casa y no. Vale, son todas las piezas de la oficina. De momento no puedo utilizar la función de. Sí, es que le he cagado. Quiero salir de aquí. Ah, vale, clic. No puedo. Ah, sí puedo. Not now. Not now. Vale. Esta foto es la que deben haber quemado cachos abajo. ¿No? Sí, me estoy. Es que voy a pegarme tal susto. ¡Hostia! Esta es la misma imagen que hay en una camiseta de Juan que me regaló, ¿no? Creo. ¿Cómo se llama ahora? La han pintado encima. ¿Es esto algo? De alfa, ¿no? Tenemos todas las pistas igualmente, por lo que aquí no debería haber nada más. Are you friendly? Les me ha dicho que sí, creo, ¿no? Este cuarto de la hora estaba también en el otro juego. No sé. Hostia, ¿esto qué es tú? Hostia. Another child victim? Otra víctima infantil. Sí, son un poco inquietantes, la verdad. Un hijo del que me han hablado. Hombre, ¿no has visto la cuna? Vale. Gente, oigo cosas. Espera un momento. Una cosa ahí en el suelo. Estoy como tenso. O sea, en plan. Es como que sé que en muy breves voy a llevarme un susto tremendo. ¿Por qué tiene timbre esta puerta? Are you here? Vale. O sea, esto me se ha quedado un balcón, no sé por qué. Tío, ¿todos estos muñecos? ¿Qué coño son estos muñecos? Parece que sean un coleccionable, pero no puedo hacer nada con ellos. ¿Habéis oído una puerta? ¿Habéis oído una puerta como de fondo? Tiene pestillo esto. Un momento. ¡Ojo, atajo! No, pero, un momento. Ah, vale, vale. No, un momento. ¿Dónde coño estoy, tú? ¿Qué coño es esta casa, tío? Ah, vale, vale, es como. Vale. Vale, no es tan grande, no es tan grande. Luz. Oigo cosas. Oigo cosas. Que no mola. ¿Cuánto tengo que esperar? Ultrasound of a child. Probably the client's fiance. But why is it written here? How long do I have to wait? ¿Cuánto tengo que esperar?
I have a feeling this case is closely tied to the client's fiancé. Ah, vale. ¡Hace así! Different date, same ultrasound. This time it says the truth will come out soon. La verdad. ¿Que era hijo del cartero o qué? Yo también tengo una eco de mi hija que hacía así. En plan, está así. Make your home among friends. Vale. Pues vale. ¿Aquí hemos estado? Sí, ¿no? No, espera. Sí. Wow. Estaba apagada la luz, ¿no? ¿Para abrir cajones y tal? No. Are you here? Can you help me? Abajo me deja... ¿Qué es eso? ¿Abajo me he dejado algo? ¿Por qué me apaga luces, tío? O sea, no es puto gracioso. Si eres friendly, no apagues las luces, ¿vale? Al jardín no creo que pueda ir porque si voy se me lleva el viento. Acabo de ver que tengo estamina. Lo que me da paz, oír a la perra roncar. Vale. A ver. ¿Qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar algo. La perra es como sitio seguro, ¿vale? Allí iremos a calmarnos. Cuando la cosa esté fea, vamos allí que nos ronque al oído. Es como los ronroneos de un perro. Your picture. No se escribe así, your picture. Ahí pone, tú eres una foto. Pero bueno. Mal. ¿Qué? Acaba de producirse el único auto guardado y ya no hay vuelta atrás. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Are you here? Are you friendly? Dos golpes. Suena algo, el ordenador. Can you please stop fucking with the lights? El ordenador de espaldas a la puerta. Obviamente. If I have to chase down the password for another 2 hours again, I'm out. Login. Ah, claro, no lo sé. Hola, ¿qué? Oye, Kaylee, si olvidas la contraseña de tu ordenador por enésima vez, he esparcido tus figuras de juguete por toda la casa y he etiquetado las cajas con tu nombre de usuario y contraseña. El primero es el Chikensky, luego el Kowski, seguido del Rabitsky. Madre mía. ¿Pero cómo va a ser el auto guardado después de todo esto? Diviértete, cariño. Hostia, pero esto, si viene un tío, en verdad. Levanta, sí. ¿Pero está llamando al teléfono o algo? ¿Qué pasa? No, no, solo el ordenador, ¿eh? Se esperaba que me levantase la hija de puta. La vieja esta, tú. Katsky. 3. Are you friendly? What happened? Can you help me?
va a estar el ordenador ahora taladrando. Un rayo, tranquilos. Where are you? Había por aquí más... ¡Ronca al oído! Perrita, ¿cómo se llama? Are you friendly? Can you help me? The Disky 7. ¿Pero por qué parpadea? Where are you? Klonsky 5. Vale. Fishki 0. Can we be friends? What do you want? El puto ordenador, tú. ¿Se ha fundido esta? What do you want? Please don't hurt me. Vale. Chikensky 8. Kulski 1. Ravitsky 2. What do you want? Sharsky 6. Estoy ultra tenso, tú, en plan... ¿Tenemos todos? Tenemos todos, ¿no? A ver... Login. 8... Ah, no, falta la vaca. Hostia, tengo menú contextual, ¿qué cojones? Hello, I wanna be your friend. Do you wanna be my friend? Kowski, 9. Sentado no puede matarme, creo. ¡Ah, oh, qué follón auditivo! Vale, pollo, vaca, a ver. 8, 9, 2, 6. 3. Es el mismo usuario, tío. El pescado, fish. 0. 7. Robot, cool. 4, 1. Y el payaso, 5. Mi misma contraseña también. Bella. Babe, is Kaylee home? Have you fixed her cam yet? I was thinking we could have a little, you know, hour time while she's away. Oh, hey, Bella. Yeah. Kaylee's with her parents tonight. What's up? Seriously? You sound a bit off, babe. Is everything okay? I was really looking forward to seeing you. Yeah, man, just a bit tired. You know, it's been a hectic day. Tired, huh? You sure? You sound like something's up. I was really hoping to come over. What's the deal? Just need a bit of downtime. Mrs. Susan is missing.
Mrs. Susanne is missing? You're being a bit vague, babe. I was really hoping to spend some alone time with you. What's the real story? Look, it's just not a good night, and I need to take it easy. Can we catch up some other time? Sure, but you're not fooling me. Why are you being so distant? We had plans, and now you're backing out? Bella, it's not the right time. A ver. I promise, we'll make up for it. I need to go. I catch up later. ¿Me estoy haciendo pasar por el marido? Una puerta, se abre una puerta. No pienso girarme. Claro, porque esta llamaba al marido que vive aquí. No a mí. No, pero yo no tengo cámara. Está rota la cámara. Pasan cosas. ¡Hostia! ¡La tenía detrás! Are you friendly? Where are you? Ah, no, yo soy el marido. Espera, what? Me apaga todas las putas luces. Mierda, sin resultados. Hello, I am friendly. I come in peace. No tengo miedo, voy sprintando. ¿Qué pasa? Crawler. Puedo utilizar el navegador de internet del ordenador para buscar las pistas de texto que hayas encontrado. Crawler. No, perrita. Crawler. Where are you? Can we be friends? Crawler. Recordando a Susan Crawler, una trágica pérdida hace reflexionar a la comunidad sobre la salud mental. El 15 de julio de 2020, la pequeña ciudad de Greenfield, Pensilvania, se vio sacudida por una tragedia que dejó a sus habitantes conmocionados y de luto. La señora Susan Crawler, de 80 años, un miembro muy querido de la comunidad, se había quitado la vida colgándose de un árbol en el patio trasero de su casa, que es esta casa, ya verás. La noticia de su fallecimiento se extendió rápidamente por todo el pueblo, y muchos tuvieron que luchar para asimilar la pérdida de un miembro tan querido de su comunidad. La señorita Crawler era conocida por su buen corazón y su generosidad hacia los demás. Era voluntaria en el centro de ancianos local, donde pasaba incontables horas tejiendo mantas y bufandas para los necesitados. Sus vecinos la describían como un alma bondadosa que siempre tenía una sonrisa en la cara y un saludo afectuoso para todos los que encontraba. Sin embargo, a pesar de su personalidad... A nosotros también nos sonríe, debo decir. Nos pone una sonrisa, pasa que igual no es bondadosa. Tiene más pinta de psicópata, pero sonreír, sonríe. Sin embargo, a pesar de su personalidad extrovertida y su dedicación a ayudar a los demás, la señorita Crawler luchó contra la depresión y la ansiedad durante gran parte de su vida. Había estado recibiendo tratamiento para estos trastornos, pero parece que incluso con terapia y medicación no podía encontrar la paz en su interior. En los días siguientes a su muerte, la ciudad se unió para honrar su memoria. Se celebró un funeral en la iglesia local, donde decenas de personas se reunieron para rendir homenaje a su vida. Muchos hablaron de lo mucho que significaba para ellos, del impacto que hacía sentir en los venideros. Años después, las heridas del suicidio de señorita Crawler siguen abiertas en los corazones de quienes la mejor... Madre mía, tío. Pues sigue galondo la señora, ¿eh? No hay respuesta fácil a por qué alguien se quita la vida. Claro que los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera. ¿Ok? Sobre la importancia de la confusión... Bien, susto, se viene susto. Se viene tremendo susto. A ver las cámaras. Ah, que la puedo mover. Puerta. La linterna en la lámpara.
¿Qué es ese ruido, tío? Where are you? ¿Qué oigo? ¿Está el perro comiéndose algo? ¿Señora? Están las paredes sucias. Siempre sonriente. El micrófono detectará cada ruido que hagas. Where are you? Are you friendly? I love you. Please, don't hurt me. A ver, un momento. He apagado el micro porque no necesito pensar un momento. Claro, esto está pensado para el jugador medio, no para alguien que está todo el rato hablando sin parar. Are you friendly? No puedo hablarle. No puedo hablarle. ¿Pero para qué quiero? O sea, ahora mismo es una sección donde no puedo hablar. Vale, tiene que ser una sección donde no puedo hablar. Así que voy a poner el... Voy a activar el micro y voy a quedarme callado. A ver qué pasa, ¿vale? Vamos a fluir, ¿vale? A sec, okay? I need to tell you something. So, I did some digging online, and guess what? Mrs. Suzanne died some time ago. 3 years to be exact. Isn't this crazy? I mean, why did you find out when it happened? Why have you seen her this whole fucking time? Something is not right here. It's like someone wanted to sweep it under the rug or something. This is all so bizarre. I need some time to process this, and you should probably see a shrink or something, unless this is some damn ghost business. I'm done. Don't try to reach out to me. I'm dead serious. A ver, quito un momento micro porque, coño, quiero comentar.
Escúchame, haré como pausas, ¿vale? Donde haré de... comentaré. Voy a ver un caramelo para hacer algo mientras no puedo hablar. Escúchame, no entiendo, o sea, escúchame. ¿Quién es la señora Susan? Pues esta es la señora Crawler. Esta es la señora... Ah, es Susan Crawler. Ah, vale, Susan Crawler, ¿no? Vale, pero... ¿Por qué esta tía sabe que la estoy viendo? ¿Y por qué me deja del tirón? Porque veo fantasmas. Que me ataque porque agarra el micro muy fuerte. Así que lo ponía, si grito mal, lo activo, ¿eh? Are you friendly? Where are you? Fluiré en silencio ahora, vale. Activo micro. El sofá. Are you here? Are you here? Que lo he puesto el micrófono al 2, de nivel. Dicen, el artilugio donde no tal. Es claro, lo que pienso tengo que comentarlo. Donde nuestras miradas se entrelazaban al mirar la serie. Ah, aquí no hay tele, calla, es arriba. Es arriba, es verdad. Vale, iré haciendo momentos donde muteé el micro en el ordenador para que, coño, pues, poder hablar. Y luego lo volveré a activar para ir para arriba, ¿vale? Así que vamos para arriba. What happened? Can you help me? Can you help me? What happened? A ver, lo del micro va muy raro. Hacemos... usamos la Q mejor y así puedo hablar y asustarme normal, o sea, puedo jugar normal. Jugamos mejor normal y usamos los comandos. Vamos a probarlo un rato, ¿vale? A ver si nos contesta. Trozos de foto de mi pasado, ¿ves? Wow, wow, wow. ¿Puedes devolverme los frames? ¿Qué pasa? ¿Por qué voy a 20 FPS? Es mejor así, tío. Es mucho mejor así. Trozos de foto de su pasado. Creo que está abajo de chill, ¿eh?
Voy a preguntarle qué pasó aquí. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué alma? ¿Qué alma? ¿La mía? ¿La mía? ¿Por qué la mía? ¿El alma de quién? Oigo pasos, tío, pero... Su alma arderá en el infierno. Debo encontrar más fotos, ¿no? Me acaba de matar. ¿Dónde estás? ¿Eres simpático? Ah, bueno, entonces ningún problema. ¿Por qué va? ¿Por qué está encima del sofá, tío? ¿Puedes ayudarme? ¿Todavía necesito pillar fotos? Que se vaya volando. Tío, ¿pero dónde están las fotos esas? ¿Se va a quedar ahí? Vale. El perrito está leyendo el cartel. Súper concentrado, ¿eh? Tío, ha dicho foto donde nos solíamos sentar a mirarlas. ¿Estarán todas aquí? Igual hay más de una. Había una en la tele. Claro, nos tumbábamos en la cama, entiendo, pero aquí hay fotos. No tiene pinta, ¿no? Sujetadores. A ton of women's lingerie. Vale. Voy a encontrar más fotos. Más fotos que están... ¿Dónde? Bueno, me ha dado más pistas. ¿Había más teles? Yo no había más teles, ¿no? ¿Hay tele? Aquí no hay tele tampoco. Igual hay que ir al sofá donde está ella. ¿Dónde estás? ¿A dónde te diriges? Decía. ¿Sigue aquí, señora? No. Tiene que haber por aquí otra foto o algo. Igual tengo que hablarle en español, ¿creéis? Voy a probar. ¿Puedes ayudarme? ¿Puedes ayudarme? Can you help me? Vale, es en inglés, es en inglés. Vale, pues vamos a colocar la foto donde la foto del estudio. Tiene pinta de que hablar no le gusta, pero que sprint se la pela. Vajka será mi guía. Debo decir que la señora... ¿Qué tal, señora? Podemos ser amigos. O sea, no tiene por qué pasar nada. Ah, no, se ha puesto aquí la foto, ¿eh? Ah. A ver. Es que no sé qué estoy mirando, ¿qué es eso? Aquí, esto va aquí. Sí, ¡jo! Pone algo, ¿eh?
Pone algo ahí, ¿eh? Vasca, muévete. Muévete del sitio, loca. Pues la foto... Bueno, a ver, a no ser que haya que encajarla perfecta y se triguee algo, en principio está puesta. En principio está puesta la foto. Aquí no hay nada, ¿no? ¿Y esa sombra la habéis visto? Loco, la perra esta, de verdad. ¿Esta luz cuál es? Vale, a ver, aquí ese pasillo no tiene luz. Yo creo que esto está bien así, ¿no? Por lo menos de arriba... Uy, tiene toda la pinta, desde luego. Pues la perra no... No sé. Noche tras noche, donde dormimos, nuestras miradas se entrelazaban contemplando nuestra querida serie de televisión. Solo tú y yo y nuestra vasca. ¿Podrías moverte a otro sitio? Y mirar otra cosa. Se parte. Aquí tenemos crawler. Igual hay más pistas de estas. De... en plan texto, ¿sabes? Para poder buscar en Google. Claro, porque la que pone ahora en la... ahí no creo que pueda buscar nada realmente. Y aquí ahora mismo no hay nada más. Vale, a ver. ¿Tenemos teléfono? Hello, this is an automated message from Paul Screener Bank. We regret to inform you that your mortgage payment for the property is currently overdue for $95,331. Please be advised that it is imperative to settle this outstanding payment. Deben 95k. As soon as possible to avoid any further complications. Madre. Your prompt attention to this matter is greatly appreciated. If you have any questions or concerns regarding your mortgage payment, please do not hesitate to contact our customer service department. Thank you for your cooperation. He wasn't lying about their financial situation. Señora, por favor. Vale, a ver, vamos a mirar las cámaras. Vamos a mirar las cámaras. ¿Qué tal si te mueves? Busca una pista nueva. Ya tengo ese cacho foto. Que por cierto, tiene pinta que faltan otros tres, ¿eh? Habrá una pista en una cámara, verás. Se verá rollo... un texto a buscar en el buscador. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay música iri aquí? ¡Ojo! ¡Está ladrando, Vasca! ¡Vasca! ¡Voy! ¡Voy, Vasca, voy! ¡Vasca! ¡Ah, hay que mirar cámaras, eh! En ese lugar donde cada vez debería haberte ayudado a limpiar nuestras prendas compartidas de la sociedad diaria. Si tan solo pudieras rubiar el tiempo. Lavadora. Lavadora... Estaba aquí, ¿no? La distribución de la casa es bastante pochilla. Vale. Connecting the dots. Collect second turn piece of a picture. Mal rollo, la perra ahí quieta, tú. A ver. Debe ser ahí. Sí. Es un policía. A ver. Claro, la palabra del pecho será para buscar en el buscador también. El perro se ha ido. Ya no está aquí el perro, ¿eh? Está abajo de chill. ¡Está ladrando!
¡Vasca! ¿Eres simpática? Bien. Está aquí dentro. Allí donde me quedé demasiado tiempo haciendo arte con el trabajo, pero destruyéndonos en el proceso. Vale. FPS, FPS. En el estudio de pintura. Uy. Loco, qué creepy la señora de verdad, ¿eh? ¿Dónde está? Aquí. ¿Es la cara? Creo que era la cara. La cara. Con los ojos. Rasgados, bueno, rasgados. Vale. Faltarían dos, probablemente, ¿no? Claro, la palabra del pecho será la última. Ya sabemos cómo triggear a la perra. No le gusta que lo observe por las cámaras y se mueve. Claro. Están andando por el pasillo. Imagino que el final bueno es que no te mate nunca, lo cual obviamente ya es inasumible, ¿sabes? Hostia. ¿Dónde va? ¡Ah! Si no me muevo, no existe. Si no me muevo, no existe. Si no me muevo, no existe. I love you. Please go away. Are you friendly? What do you want? Poder mirarle a los ojos por última vez. Where are you? Iba con delay y me ha contestado a todo a la vez. What happened? Go away, please. Y él, por favor. No soy tu enemigo. ¿Y por qué me matas? Besito, besito, un abrazo. Un abrazo, no, cabezazo no, señora. Que duelen, duelen, cabezazo. Se ha estado esperando aquí a matarme. ¡No soy tu enemiga! ¡Bo, bo, cabezazo! ¡Bum, muerto! Cráneo destrozado. ¿Vasca? En ese lugar donde nunca existí de verdad, donde podríamos haber forjado innumerables recuerdos culinarios. Digo, hostia, por fin uno que no es culinarios. Por fin uno que el otro dice culinarios. Pim, 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 con lo que me lo ha cocinado harto. A ver, luz. Dame lumbre. Foto, foto, cago, con tanta mierda encuentra tú la foto. Ah, fogones, vale. Perfecto, ¿y eso con cinta aislante? Le vamos sacando cada vez más info a la señora, ¿eh? Preguntándole. A ver. Hostia, qué pequeño, qué troll. Esto... Tiene pinta de ir aquí. Me faltan... Hostia, vaya tela tú.
A ver. Está ladrando otra vez. Qué grande la perra, ¿no? Ahora. Va a tope. Voy a darme la vuelta. ¿Será posible hacer esto sin que te mate la señora? En ese reino donde nutrías tu belleza impecable, ungiendo tiernamente tu piel con elixires perfumados, tus propias manos humedecidas. Vale. Sería la sala esta, ¿no? ¿El que había? ¿Qué era esto? No. Es verdad, en el baño. ¿Hay baño? Ah, sí, el de abajo. Es verdad, arriba no hay baño. Qué incómodo, ¿no? A ver. En el baño. Igual, ah, sí. Es decir, igual no es el baño. Vale, tenemos ya otras dos letras, ¿eh? Que si no para de apagar luces, si no las dejaré encendidas, pero es que no para de apagarlas, loco. Jo. Es una T, ¿no? Holton. ¿Qué pasa si lo busco antes de tener la palabra entera? Y acierto. Holton. ¡Ojo! La valentía de un sheriff héroe. 40 años de la audaz rescate en Pensilvania. En la pequeña localidad de Greenfield, Pensilvania, enclavada entre pintorescos paisajes y ondulantes colinas, existe una historia de extraordinaria valentía que se ha convertido en un faro de esperanza e inspiración para la comunidad. Esta narración gira en torno al sheriff Robert Holton, un hombre cuyo valor y abnegación llegaron a definir el espíritu del heroísmo en el corazón de los habitantes de Greenfield. Era una fría noche de otoño de 1982 cuando la familia local se despertó bruscamente por el penetrante sonido de una alarma de incendios. El origen de la perturbación era la casa de su vecino, ahora consumida por un infierno que amenazaba con devorarlo todo a su paso. La familia atrapada en el interior se enfrentaba a una situación desesperada con pocas esperanzas de escapar. En medio del caos, el sheriff Holton, ya conocido por su inquebrantable dedicación a la comunidad, recibió la llamada de socorro. Sin dudarlo ni un instante, se apresuró a acudir al lugar de los hechos, no como observador, sino como rescatador decidido a desafiar las probabilidades. Voy a leer y os hago un resumen mejor, ¿no? Llamas sin control, respondió anaranjado, en el cielo nocturno, tal. La familia adentro, movilizada por el miedo, se la veía a través del humo, pidiendo ayuda desde una ventana de arriba, del piso de arriba. Y el tío se coordinó rápidamente con los bomberos para crear una estrategia. Pensé que iba a decir que entró. No, coordinó una estrategia con los bomberos para hacer un audaz rescate. Vale, trabajaron sin descanso, dice, para abrir una brecha en la estructura. ¿Está cantando la señora? Mientras luchaban contra el infierno, equipado con un traje protector, el tío se metió dentro, ¿eh? Solo guiado por los gritos de la familia, ¿vale? Al llegar al piso superior, el sheriff descubrió a la familia acurrucada en una habitación que sucumbía rápidamente a las llamas. Los llevó hasta la ventana y todo calmado, intentó que confiase en él y tal para hacer un descenso seguro por la ventana. Bueno. Los bajó cuidadosamente uno a uno, con una cuerda improvisada, venido crack, tú, ¿vale? Le salvó a todos, ¿eh? Ojo. Y él salió ileso, pero cambiado para siempre del infierno de la casa. Lo aclamaron como un verdadero héroe y lo consideraron el lugar de los corazones de la comunidad. Y ahora sigue inspirando a generaciones. Ok. Muy bien, pero ¿por qué lo cambió? No lo entiendo. ¿Qué es lo que le cambió? La señora su rollo abajo, ¿sabes? Está ladrando el perro. Claro. Tengo el perro conmigo. ¡Eh, timbre! ¡Ha llamado al timbre, pesca! Claro, es que esto no va a parar. Hostia. Frames. Frames. Detective White, just conducting. Que es un vecino. Detective, you say?
What brings you to this house, making all this ruckus? Folks around here can't get a moment's peace. My apologies, Sheriff. I'm here on behalf of the new residents who requested an investigation into the... Ese es el sheriff, viene en camiseta. Susan, the former occupant of this house. Mrs. Susan, bless her soul. She passed away 3 years ago. ¿Qué? Why would anyone be poking around her old place now? Well, Sheriff, sometimes these cases have a way of lingering. The new residents are concerned, and they just want some closure. Closure, huh? Well, I reckon that's understandable. But what's with all the noise? Es que me están matando varias veces, y al morir hago ruido. Get a bit noisy at times. Just trying to leave no stone unturned, you know? I suppose I understand. But if you don't mind me asking, why now? Why all this fuss over Mrs. Susan after all these years? It's my duty to follow up on any leads, Sheriff. Right now, my leads point me to this house. Well, all right then. I'll leave you to it, Detective. But try to keep it down, will you? Don't need the whole town up in arms over some ghost story. ¿Y si me ayudas? ¿No? ¿Esto estaba aquí antes? ¡Hostia, que hay un puzzle de fusibles! ¡Hostias! ¿Dónde nos lleva esta sangre, tío? ¡Hostia! Ah, la otra... ¡Wow! ¡Señora! ¿Dónde están todas las luces de la casa, hija de puta? Que te den. Mira, 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 que voy enciendo la luz, mira. Mira cómo la enciendo. ¡No puedo! ¡Ah, claro, no hay mierda! Hostia, esto necesito tocarlo, ¿eh? Me muero, me palmo. Usa el zoom para seleccionar y moverte y la rueda del ratón y para girar. ¿What? Aquí me faltarán fusibles, imagino, ¿no? No me estoy moviendo. Ah, vale. Pues estoy dando la E en vez de la W. Vale, necesitamos fusibles. A ver la señora que nos dice. Can you help me? Are we still friends? Eso no va a decir nada porque se la pela. La señora no... Molaría que fuese un poco más abierto las voces y pudieses decirle rollo ahora, pues, ¿dónde están los fusibles, sabes? Ojo, un fusible. Bueno. Vale. Acaba de darse cabezazos contra la pared. ¿Cuántos eran? Eran muchos, ¿no? Eran muchos fusibles. 16 o así, o 14. 12 también podrían ser. He visto un texto durante un segundo, ¿no? Y abajo imagino que también habrá alguno. Es que eran muchos, yo creo que eran 14 igual. Vale. Son 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Faltan 2. Estarán por aquí. Mira, uno. Sí.
Vamos a ver. Vale, este va aquí. La tengo muy cerca o algo, ¿no? La señora andando por al lado mío, en plan, se la pela todo, tío. Imagínate que los fusiles fuesen así, que tengas que ponerlos en una posición rotando. Y tuvieses 14 en casa, ¿sabes? Vale. Successfully restore power in the house. ¿Qué más da? Si total, no para de apagar las putas luces. ¿Qué más dará? Can you help me? What do you want? What do you want? Ahora puedo gritar, creo. Ah, que no debe espacio. Ahora puedo gritar, creo, ¿no? Se pone en rojo y no pasa nada. Can you help me? Can you help me? Light is restored, you vieja. ¿Está en la ventana? Igual hay que mirar las cámaras, ¿eh? Ah, mira, otra foto, vamos a ponerla. Igual es un logro, no tiene pinta. ¡Eh! El ordenador no va. No, le oigo, está en medio, creo. Wow. Tengo 100 de vida aquí. ¿Pero quién es? ¿A qué viene? Ojalá le pille la señora, loco. ¡Se la pela! How does it feel knowing you've got a little few years left to live? And I wouldn't figure it out. Este señor aguanta mucho, ¿no? Señor. Creo, algo me dice que tengo que morir. Loco, pues tremendamente random esto. ¡Ojo! Es Jack, el de... Resident Evil. Mátalo antes de que te mate él a ti. Ok. ¡Está llorando! ¡No, señora! ¡Hostia! ¡Un momento! ¿Son los dos de la casa? No, espera, ¿what? ¿Quién son? ¡Caso cerrado! ¡Unlocked good ending! En una sorprendente revelación, el detective Wyatt desentrañó la oscura verdad que se ocultaba tras las trágicas muertes de la señorita Susan y su marido. El culpable no era otro que el venerado Sheriff Robert Holton, un hombre de autoridad y respeto en la comunidad. Los celos le habían consumido cuando Miss Susan eligió a otro en vez de a él, llevándole a cometer un atroz acto de venganza.
La manipulación de las noticias locales por parte del sheriff Holton lo pintó como un héroe disfrazando sus propios actos siniestros. Organizó el incendio que arrasó la casa de la señorita Susan mientras su familia cenaba acabando espedadamente con sus vidas. Ah, no fue suficiente, fue más allá, inventando una falsa narrativa de heroísmo para cubrir sus huellas. Señorita Susan, lejos de quitarse la vida como sugerían los informes falsos, resultó estar embarazada cuando el forense examinó su cuerpo. El grado de depravación del sheriff Holton no tenía límites. Sin embargo, ante la tanta oscuridad, el detective Wyatt emergió como un faro de verdad y justicia. Con una determinación inquebrantable, reunió las pruebas y desenmascaró las viles acciones del sheriff Holton y llevó a la justicia. Bueno, sí, a 78 tiros en la cara. Cuando la policía llegó al lugar de los hechos, Wyatt se levantó entre lágrimas, como un héroe en medio de una tragedia. A pesar del dolor y la tristeza, su determinación permaneció inquebrantable, testimonio de su compromiso con la búsqueda de la verdad, sin importar lo oscuro o desalentador que pudiera ser el camino. Tío, la historia es rara, pero rara, rara, ¿eh? O sea, que, si no me equivoco, a nivel la historia, a nivel historia, es mucho mejor el 1, ¿no? O sea, a nivel la historia, cómo la van contando, cómo la vas desentramando, cómo vas encontrando las partes del lore, yo creo que es mejor el primero. Este está mucho mejor lo que es las mecánicas de la señora, digamos, en sí, ¿vale? La señora, dentro de lo poco pulida que está, está mejor que en el anterior. El anterior era como más etéreo, era como más raro, ¿vale? En este es extraño. Lo que es la historia, creo que me gusta más el 1 porque... no sé si recuerdo que tengo al menos como de más... De ser un juego más completo. Que dice que además del sheriff, loco, pero es que tengo que hacerlo todo. Claro, tengo que comenzar de cero, ¿eh? Bueno, en verdad, tardaríamos tanto. El dev abrió un hilo en su Discord diciendo que hay secret endings. Sí, ya os lo digo yo cuáles son. El bueno, matas al poli. El malo, te matan a ti. El secreto, no te matan una vez el fantasma. Y matas al poli. Ahora, ¿el secreto cuál será? Ya, es que no lo sé, tío. La señora mayor, no sé qué pinta exactamente. Es todo un poco raro. Pero la señora mayor se apellidaba Crawler. O sea, no, la señora mayor no sé quién es exactamente, ahora que lo pienso. Es verdad, ¿eh? A lo mejor es como sería Susan si estuviera viva. Sí, es una posibilidad. Pasa que es un poco raro, ¿eh? Susan Crawler. Era Susan. Necesita Susan. Es la señora. Pero luego es la que está enterrada. No sé qué pasará si rusheo así, ¿eh? Igual rompo el juego. ¡Timbre, timbre! Hostia, pues mira, sí, se puede. ¡Eh! ¡Hostia! No me acordaba de usted, señora. ¿Qué tal, qué tal? Well, I'll be done. What's going on here? I'm Detective White. ¿No me puedo saltar? Just conducting an investigation. ¡Cállese, detective! O sea, es el sheriff, perdón. No lo cojo, ¿eh? Eso es que tampoco podría. Está llamando sin electricidad, tío. Cuatro. Está llamando sin electricidad. De hecho, hay luz en la casa, ¿no? ¡Hostias! Si rusheas el juego, lo rompes totalmente, tío. Señora, ayúdeme. ¡En el tobillo! Venga, mátame, anda. You're a shitty detective. Should have never taken this case, dumbass. Mira, cara. Me matarás. Well, look who's here. Venga. A ver el bad ending. Unlock bad ending. El sorprendente giro del destino, la búsqueda de justicia del detective Wyatt tuvo un trágico final a manos del sheriff Robert Holton. La misma persona encargada de hacer cumplir la ley había sucumbido a la oscuridad interior, silenciando a Wyatt para siempre. Cuando las llamas consumieron la casa donde Susan y su familia vivieron una vez, el cuerpo de Wyatt se consumió también, enterrado en las cenizas junto con la verdad de su inocencia. Espera, bueno. El acto atroz del sheriff Holton aseguró que sus propios actos monstruosos permanecían ocultos, envueltos en el humo y las llamas de la casa en llamas. A pesar de la inquebrantable dedicación de Wyatt por descubrir la verdad, sus esfuerzos fueron frustrados por el mismo sistema destinado a proteger y servir. Ahora, con su muerte, el alcance de la depravación del sheriff Holton quedaría enterrado, perdido para siempre en las profundidades de la oscuridad. Bella es la... Ya, es verdad, mierda. ¿Quién coño es Bella, tío? Es la que nos llama, pero aparte de eso... O sea, Bella entiendo que es la mujer del que nos contrata. O la novia. Y ellos dos son, pues, hostia, al final random. O sea, al final malo, me encanta porque es lo mismo, pero con diferencia. O sea, solo te pierdes una escena de ver los tíos enterrados
y luego te encuentras unos textos diferentes y ya.